Hola, bienvenidos a Temas de Mujer. Nuevamente su programa Regalón, donde estamos enfocados en el tema de la calidad de vida de las personas fundamentalmente. Durante todos los capítulos pasados hemos hablado fundamentalmente del tema interno, cómo estar bien, el reiki, etc. Hoy día queremos enfocarnos también en algo que hemos dejado un poquito de lado, que es lo externo, pero lo externo armonizado con lo interno, la imagen, vernos bien, estar bien. Por ejemplo, ya, los que nos han seguido todo este tiempo ya están acostumbrados a verme a mí con mi pelo largo y hoy día cambio de imagen. Un poquito moñito, etc. Y uno se siente distinta, te sientes bien. De esto queremos hablar hoy día, del tema de la imagen, de cómo aporta, cómo influye y, bueno, lo que todos queremos, cómo es estar siempre un poco más bonita, un poco mejor, más atractiva y potenciarnos. Para eso tenemos hoy a una invitada muy especial. Amanda Tirado. Hola Amanda, ¿cómo estás tú? Hola Ángela, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien también. Qué bueno. Me alegro. Amanda, tú eres directora de Miruá. Sí. Peluquería y Spa Miruá. Sí. ¿Sí? Bueno, yo lidero un grupo de trabajo bien bonito, de profesionales jóvenes, altamente capacitadas. Y son chicas que han puesto todo de su empeño para poder estar hoy en un staff profesional como es Miruá. Yo he visto, fui a Miruá y realmente ustedes forman un equipo muy acogedor. Uno sí. Se siente cuando tú vas para allá, uno llega y tú inmediatamente te sientes bien, acogida y ya comienzas a dar un paso hacia el sentirte mejor. Bueno, según las estadísticas, el 90% de las mujeres que van a un salón de belleza sale mucho más segura de sí misma. Por un tema que es lógico, cuando tú te sientes bella, irradias. Entonces, tu postura frente a la vida, frente a una entrevista de trabajo, frente al marido, frente a los hijos, frente al jefe, frente a la jefa, frente cambia. A la vecina, cambia. Sí, efectivamente, por eso yo decía al principio, o sea, si bien parece ser un tema externo, a lo mejor un poco light para algunas personas, no lo es, porque si tú te sientes bien, proyectas eso. Y no solamente por eso, hay un tema de... Siempre se dice que cuando una mujer empieza a hacer cambios por fuera, prepárate, afírmate, porque lo que sigue son los cambios por dentro. Efectivamente. Eso es lo bonito y también un poco cuando hablamos de armonizar. Tú quieres buscar un equilibrio en el estar bien por dentro y el estar bien por fuera, claro. Proyectarlo. Sí, dentro de los servicios que nosotros tenemos también tenemos... relajación, descontracturante. Entonces, nosotros sabemos que la mayoría de la carga laboral en Calama es importante y hay pocos espacios de esparcimiento. Y espacios realmente que tú puedas disfrutar. E ir con la confianza de que vas a quedar bien, porque igual uno a veces te asusta y cómo me van a dejar, sobre todo, por ejemplo, en temas de pelo. Si tú te cortas el pelo, te va a durar meses así. Claro, es que por eso también Miruá está enfocado en que nuestros profesionales se eduquen. Mis profesionales se educan, están educando siempre. Se educan y son capacitados permanentemente. Siempre están capacitados. Mi jefe técnico, que es Isidora Sánchez, hace poco terminó su primer año en Salta de maestro instructor. Entonces, ese título no lo ostenta nadie en Calama, y en la región. Yeah. Entonces, se están haciendo esfuerzos para tener calidad, para tener profesionalismo dentro de mi equipo de trabajo. Mira, y dime, Mirva, ¿qué servicios ustedes ofrecen? A ver, desde, como dijiste recién, el corte de cabello, todo lo que tiene que ver con colorimetría, lo último, las balayage, baby lift, todo balayage, eso. Balayage, ¿qué cosa sí. es? ¿Qué es eso? Es un degradé, entre comillas, es un trabajo de decoloración que va en degradé. Hay distintos tipos. Nosotros trabajamos más o menos 4 a 5 estilos de balayage. No balayage, todos son iguales. Perdona la pregunta, que puede ser como muy, muy pedestre. No, todas las preguntas son... Eso, para que la gente también lo entienda en la casa. ¿Es lo que se conoce como las mechas californianas, algo similar? No, es similar, ¿ya? Pero las mechas californianas tienen como desde aquí hacia abajo parte. Claro. Esto no, es un degradé. La parte superior
de la cabeza es tiene como empieza de a poco, sutilmente desde arriba hasta llegar a la parte baja donde están las puntas. Sí. Se ve muy natural, le da mucho movimiento, no se ve una cosa así como que te corta la cara. Claro, porque las californianas que estuvieron de moda mucho tiempo, era así, o sea, partían desde el medio hacia las puntas y muy marcado. No, y te cortaba la cara, las personas que tienen una cara así como más achinadita, no les venía mucho la verdad. Entonces este es más tenue, es más suave, es mejor trabajado, tiene más técnica. Entonces tú me decías, tienen el corte, colorimetría, manicure, pedicure, masajes de relajación, masajes corporales, reductivos. Yo creo que parece que por ahí tenemos un video que vamos a ir comentando junto con lo que tú nos vayas diciendo de estos claro, servicios que ustedes ofrecen. Ahí tenemos a Miroa. Bueno, ese es nuestro box, nuestra sala de relajación. Exacto. No, ese masaje de relajación yo me lo hice y fue espectacular. Quedé manicure también, pedicure. El tema de la manicure rápido, eso es lo que me gustó a mí, muy rápido, no pierdes mucho tiempo. No. Y ahí estábamos con el tema del pelo, o sea, ahí me peinaron, me dejaron regia. Ella es Isidora, la que estaba ahí. Ay, ahí salgo yo. Claro. Yo fui a conocer y les cuento en la casa. De partida me sentí muy cómoda ingresando. Como tú dices, el equipo es integral, tienen de todo y para todo lo que uno necesita. O sea, yo ahí, la verdad, aproveché algunos servicios, pero no todos los que ustedes tenían, porque el masaje fue espectacular. No te preocupes, que te vamos a invitar para el resto. Eso me gustó. Te vamos a regalar para el resto. Sí, anote nomás. Sí, no, me encantó y... Amanda, ¿cuáles son los que más son solicitados por la gente? El color. ¿Color? Siempre color. Yeah. Porque las personas cuando deciden hacer un cambio, me voy a cambiar el color de cabello. Siempre eso es como, porque el cambio va a ser radical. Más radical. Pero no es tan así. Yeah. Yo creo que un buen corte, bien hecho, cambia muchísimo. Y es ahí cuando nosotros trabajamos en mi lugar con el visajismo. No todos los cortes le van a quedar a una persona redonda, a una persona de rostro ovalado. Por lo tanto, nosotros la asesoría de imagen va con este corte. Eso es lo otro que te quería preguntar, que yo sé que ustedes tenían este servicio y para mí es totalmente relevante. O sea, la asesoría. Claro, tú llegas a cualquier salón y le dices, yo quiero este corte. Ah, perfecto, yo se lo hago. Y tú puedes verte horrible. Nadie te va a decir, ¿sabes qué? Mire, ¿por qué no vemos esta otra opción? Esta otra opción está un poco más adecuada a su color de piel. A mí me encantaría que me dijera, mira, por tu contextura de cara, por por tu peso, por tu color de tez, te conviene más esto, te asesoran, te dicen lo que, pero no te obligan. O sea, y aparte es siguiendo el estilo de la persona, porque nosotros tampoco podemos que no te cambien. Llegar. Es claro, yo no voy a cambiar el estilo, te voy a cambiar el corte de cabello, pero ese corte tiene que ser lo suficiente adaptado a ti. Claro, si yo soy una persona práctica que anda en terreno, no me puedes hacer uno que yo tenga que estar todo el día con pressing. Entonces uno tiene que conversar, preguntarle a la clienta qué es lo que pretendes de este cambio. Mira, esto podemos hacer. ¿Sabes qué? Tú andas todo el día con casco, por ejemplo. Nosotros tenemos cabellos donde damas llegan con el casco marcado porque trabajan en la minería. Claro. El cuidado capilar. En Calama nosotros tenemos un agua que nos asesina el cabello. Sí, es verdad. Cuesta y no solamente el cabello, la piel, el sol. Sí. Entonces, nosotros también tenemos mucho cuidado en la reestructuración capilar. O sea, además de asesorar en, ya, si te quieres ir a hacer un corte, que es lo que mejor te queda, además de eso, ustedes también tienen el tema de cuidado capilar posterior. O sea, claro. Eso no, y anterior. Porque eso es otra cosa. Pero si yo voy, por ejemplo, y mi pelo está mal, está feo, y yo te digo, yo me quiero aplicar color. La mayoría de las veces nosotros aplicamos antes algún tipo de producto que permita esa decoloración esa coloración. Existen. Pero si es que tu cabello no lo va a resistir, no lo haces. Yo por el dinero que tú me vas a dejar no te voy a asesinar el cabello. Yo creo que eso es súper importante cuando tú acudes precisamente a un centro estética.
y a un lugar donde tú vas porque te quieres ver mejor, te quieres ver más linda. Si uno siempre, o más atractiva, sentirte más segura, etc. Entonces también tener esa seguridad, entre comillas, de que vas a salir así. Claro. No peor, porque precisamente lo que tú decías, o sea, si yo pido algo que no me va a hacer bien. Exacto. Y bueno. Y es fácil eso. Yo quiero esto, ve, perfecto, yo lo hago. Pero no es precisamente lo que te va a quedar muy bien. Claro. Acomodémoslo. Esto es lo que tú quieres, esto es lo que yo te recomiendo. Claro. Lleguemos a un Por consenso, ejemplo, sal de mi salón bien. Exacto, porque además que la persona que sale de tu salón y va a decir, oye, no, si yo fui a Miroa, ¿a ti te interesa que te haga una buena publicidad? Por supuesto. Pues, si y por alguien, lo mismo, yo no voy a trabajar cabellos que estén dañados o maltratados para maltratarlos más. Al contrario, lo reestructuran, lo arreglan y lo trabajan. Mira, yo te recomiendo, reestructura tu cabello, haz esto, otro, después vuelve y ahí vamos a poder trabajar. Una decoloración, como por ejemplo en el cabello mío, es muy invasiva. Y te vuelvo a repetir, tengo el agua de Calama, tengo el sol de Calama. Amo mi Calama, pero lamentablemente tenemos un sol y el viento y el agua que no nos favorece en temas de belleza. Exacto, eso te iba a preguntar. O sea, nosotras aquí luchamos contra un ambiente que es un poco más agresivo. Sí. Por ejemplo, yo llego a Santiago y el pelo se me pone lindo, se ondea, etc. Acá, tieso. Sí. ¿Cierto? Somos sobrevivientes en Calama, somos los valientes que vivimos aquí. Yo lo creo, aquí muchos lo creemos. Bueno, y en el canal siempre decimos nosotros los calameños, en realidad los calameños somos todo lo que queremos a Calama. No los, solamente lo que nacen, los que queremos a Calama. Claramente. Y hacemos patria aquí. Claro. Y la mujer calameña, por ejemplo, por su tez, ¿qué le aconsejarías tú en términos de su imagen? A ver, yo creo que cuando las personas se atreven, creo que no hay mucho límite. Siempre y cuando se haga de tal forma que tenga una estética. Yeah. A mí se me vienen a decir, no, es que yo soy morena, chica, esto no me combina y esto no. Espérate, probablemente sí, pero estéticamente. Mm-hmm. Veamos cómo lo hacemos de forma estética para que este cambio, para que esto que tú quieras. Porque las mujeres calameñas, sí, lo ¿se típico... ¿Se atreven? No. ¿Poco? No, no se atreven. Poco. Tenemos pocas clientas que son osadas. Bien. Y dentro de algunas, tengo algunas grandes sorpresas, mujeres que mayores. ¿A lo mejor se atreven más? Mayores, sí. Yeah. A veces se atreven muchísimo más a lo mejor a los no tienen cambios. Tanto que demostrar ya. Claro. Son ellas mismas, tienen más seguridad. Probablemente, ¿sí? Pero ellas se atreven a veces mucho más a los cambios que mujeres jóvenes. Yeah. El típico, quiero un cambio radical. Pero córteme las puntitas nomás. Claro, científico. No. Pero es que uno quiere y no quiere, por eso te digo, uno quiere un cambio, a veces quieres ir y quieres verte distinta, quieres verte más lista, pero tienes miedo. Por eso nosotros aportamos seguridad. Aportamos seguridad a la persona. Y eso lo da solamente ser profesional para hacer nuestro trabajo. Si yo como profesional no tengo la seguridad de lo que voy a hacer, menos voy a poder aportar seguridad a esa persona que no sabe, que va indecisa. Exactamente, por eso en la parte de la que ustedes hablan, y para que lo sepan en la casa, lo vean, el tema de la asesoría de imagen es mucho más que solamente la imagen externa. Es, como dice Amanda, conversar con la persona, saber su gusto y desde ese punto de vista comenzar a ayudarla a potenciar lo mejor que tiene y a minimizar los defectos. Ese es un poco. ¿Sabes qué? Hay una cosa, porque nos hemos dedicado bastante a hablar con respecto a lo exterior de este tipo de cambio. Exacto. Pero hubo un momento cuando iniciamos esta entrevista que yo te dije, mira, la mayoría de las mujeres se va 90% más segura. Es un tema de autoestima. Es un tema de autoestima, ayuda. De ayuda. En alguna ocasión nosotros atendimos a una persona que venía con un proceso de una depresión bastante importante. Ya. Yeah. Nunca en la vida ella había ido a un salón, jamás se había dado tiempo para ella. El tiempo era solamente para su trabajo, para su familia, nada más. Yeah. Empieza a ir al salón justamente porque en el tratamiento le dijeron, vaya, hágase un cambio, arregles el pelo. Claro. La señora fue siempre. Y obviamente que existe un trabajo profesional para tratar una enfermedad sí. como esta. Pero ella decía... Yo creo que a mí me ayudó tanto sentirme
linda. ¿Sí? Nunca me había sentido linda. Eso, es que a eso voy un poco cuando, como dices tú, como comenzaba en un principio, el tema de la belleza, el tema de preocuparte por ti misma, no es un tema solamente exterior. Claramente. Para nada. Tú te sientes bien, te ves linda y proyectas eso. Exacto. Caminas con más energía, en tu mismo trabajo te afecta, en tus relaciones sociales. Claro, entonces, en el hecho de tú empezar a sentirte bien también, lo vas interiorizando. Claro, porque el típico piropo, que qué guapa, qué linda que estás. Sí. Y eso mismo, esa misma como... Sí. A mí me ayuda para en todos los ámbitos. No, y sobre todo, como tú dices, cuando uno está pasando por un momento, por un periodo especialmente complicado, ayuda mucho más. Ayuda mucho más. O sea, es un tema psicológico, es un tema interno, no es solamente... Ah, no, mira, esta niña se está preocupando de su belleza exterior y es media huequita. No, para nada. Para nada. Uh-huh. Es que yo creo que pensar eso ya es vivir hace 20 o 30 años atrás, cuando sí. teníamos conceptos que eran completamente... Hoy día uh-huh. nosotros no podemos pensar que una persona que se preocupa de su apariencia es una persona hueca o una persona que no tiene otro sentido, valores, inteligencia o qué sé yo. No, o sea, al contrario, antes dejábamos este tipo de cosas solamente para las modelos, para las mujeres regias. Eso no es así. Exacto. En Colombia a las 6 de la mañana están las peluquerías abiertas, llenas, porque las mujeres no se presentan a su trabajo si no están bien peinadas, si no están maquilladas, si Oye, no tienen las manos decentes. Sería un servicio espectacular realmente, porque tú te levantas y quieres llegar bien y no tienes dónde claro. ir. Hoy, por ejemplo, está el tema de los gimnasios. Ellos sí se levantan a las 6 de la mañana sí. y tú vas antes de ir a trabajar. Pero ¿sí? hace 10 años atrás, no, los gimnasios, ¿para claro. qué lo ibas a abrir antes a las 11 de la mañana? Claro. No, y estamos hablando no solamente en tema, por ejemplo, laboral. Las mujeres que también están en la casa van, dejan a los hijos, se van al gimnasio, después vuelven. Claro. Y bien, o sea, tienen un espacio, tienes un espacio para ti y para preocuparte de ti. Y eso es tremendamente importante en todo ámbito. Exactamente. Sí. Lo bueno es que uno siempre tiene que dejar estas cosas en las manos de los profesionales. Hay veces que uno va a un lugar para sentirse mejor y termina sintiéndose peor. Sí, no es la idea. Es lo que nosotros también hemos apuntado mucho y acá. Y por eso que yo sí. apunto siempre a el profesionalismo. Claro. A que uno siempre se tiene que educar. Dentro de la carrera que uno tenga, tiene que educarse. No, y estar continuamente. Y eso me trae a la mente, Amanda, tú tienes un proyecto muy interesante que vas a implementar aquí en Calama. Sí. Así que bueno, eso me gustaría que nos hablaras. Vamos a ver primero. Sí, o sea, nuestra intención es dejarlo en Calama. Porque ¿por qué Calama siempre tiene que estar retrocediendo espacios para que las grandes capitales se queden con las cosas buenas? Sí, y es, nosotros claro, lo podemos traer. Bueno, ¿cuál es el proyecto? El proyecto es EducarGer. EducarGer Argentina es una escuela de peluquería de maestros instructores de peluquería, que son 15 escuelas en Argentina. Está a la cabeza está Omar López y Oscar Pollero. Omar López es este estilista argentino que tiene mucho renombre, muy conocido. Es mundialmente conocido. Él. O sea, Omar es una estrella, como le dicen en Argentina, porque yo he tenido el gusto de estar bastantes veces con él. ¿Ya? El monstruo, le dicen. Es el monstruo de la educación. Yeah. Es una, yo lo he visto y bueno, por lo menos a mí me encanta la forma, porque él es muy cercano para enseñar. Pero al mismo tiempo él tiene una profesionalidad que yo creo que muy pocas personas la tienen. Bueno, él es mundialista, él es educador de educadores, él es el educador de embajadores de la marca SexyGer. O sea, cada embajador en Latinoamérica tiene como educador a Omar López. Y a él es a quien pretendemos... Al que pretendemos traer. Yeah. O sea, está todo listo para traerlo. Yo solo necesito que Mira, Calama estamos me... viendo las imágenes de EducarGer, que si tú nos puedes ir comentando sobre esto. Bueno, él es Omar. Yeah. Omar es un diamante de la educación profesional, como dice ahí. Él es, ahí está reconocido mundialmente. Y Oscar, que es el director general de la escuela. Metodologías de corte, todas las últimas tendencias. Cualquier estilista que estudió hace 10 años, no si hoy día nada. Hoy día entra de cero con Omar.
Y bueno, en Argentina ellos tienen un culto a la belleza que nosotros no tenemos. Sí. Pero que necesitamos por lo demás. Y lo que yo estaba mirando ahí en el video que acabamos de pasar, claro, a ver, yo una persona que estoy ajena al mundo de la peluquería, más allá de ir como clienta, pienso que ya, ok, te enseñan corte, te enseñan color, pero lo que yo vi ahí es algo mucho más profundo, o sea, es psicología, no, marketing. Exacto, marketing, oratoria. Todo eso es lo que pero trae. Pero no enseñan corte. Ni color. ¿Qué enseñan? Enseñan diseños de corte. Colorimetría. Ya. Yeah. Que el diseño de corte es muy distinto a aprender a cortar el pelo. Tú diseñas el corte para la persona que tú tienes en tu sillón. Perfecto. Lo que más le quede, lo que se le vea mejor. Exacto. De acuerdo a su estructura de pelo, a su estructura de cara. No es llegar y meterte. No. Es un diseño. Tú diseñas el corte. Es como el arquitecto va a diseñar las bases para hacer una casa. Nosotros diseñamos las bases para hacer un corte de acuerdo a la figura de cráneo, la cara, todo. O sea, entonces es diseño de artístico y de fondo, mucho pero más de que fondo. Ser estilista, ser peluquero, es ser un artista. Me gusta que... Es una de las profesiones más antiguas que existen. Sí, eso sí. Y me gusta que también la gente en la casa lo capte así, porque no es llegar y tomar unas tijeras, no es llegar y tomar cualquier clase, en cualquier curso. Cualquier taller. Claro, exactamente. Y esto, esta academia viene como a hacer un refresh de lo que es la peluquería en Chile. Ya. Yeah. Porque en Chile nosotros no estamos tan avanzados como en otros países. Y esto no, nos permite dar pasos agigantados a que nuestra profesión sea un poco más nueva, más visible, más refresca. No, y aunque sea una profesión que sea más profesionalizada. Exacto. Que suene raro, pero es un poco el tema. Es darle la categoría que realmente tiene. Corresponde. Uh-huh. O sea, si nosotros no trabajamos con cualquier cosa, nosotros trabajamos con la imagen de una persona. Exactamente. Y la persona con esa imagen... Mira, Mirtha Legrand decía, porque hay un refrán que dice, como te ven, te tratan. Es verdad. Y la Mirtha Legrand le agregó una parte, y también te maltratan. Uy, es fuerte. Es como fuerte, te ven, te tratan, y también te maltratan. Es verdad, estamos en una sociedad que realmente la imagen es importante, influye, no solamente ahora, sino desde muchos tiempos atrás, porque este tema de la asesoría de imagen viene desde ahí, claro. Y viene desde... quiera uno o no quiera, es un tema porque tú vas, por ejemplo, a una entrevista de trabajo y te presentas chascona o te presentas con las uñas saltadas. Claro. Das así una mala imagen... De desprolijidad. De desprolijidad hasta de suciedad. O sea, tú dices, esta persona la contrataré porque si viene aquí así significa que no se preocupa por ella, no se preocupa... Y en el caso de las mujeres es satánico. ¿Sí? Satánico. Porque nosotros nos estudian completas. Sí, y nos estudiamos nosotros mismas igual. Debiera ser con los varones de la misma manera, pero en este momento no lo es. Debiera ser igual con los hombres, ser tan castigadores con la misma. Pero son con las mujeres. ¿Sabes lo que pasa? Que el hombre igual, aunque ahora ya se está preocupando un poco más, se está vistiendo mejor, claro. Se está cortando el pelo... Pero igual los elementos de ellos son como más fácil. Él con el mismo terno puede ir a una reunión, con ese mismo terno puede ir a almorzar y con ese mismo, en la noche a lo mejor cambia la corbata y no es tanta la diferencia. En cambio nosotras no puedes ir con la ropa de trabajo a una cena en la noche. Exactamente. No, y como damas, como mujeres tenemos que siempre estar ad hoc a la situación. Claro. O sea, yo no puedo ir con la ropa del gimnasio al trabajo. No, porque incluso es también hasta se toma como una especie de falta de respeto. Ahí me acordaba un poco este tema que conversábamos fuera de cámara de Cecilia Boloco, con maquillaje, sin maquillaje. Lo que se ha comentado respecto a eso, o sea, aparte de la diferencia radical, o sea, es otra mujer sin maquillaje. Exacto. Totalmente distinta. Y es Cecilia Boloco. Y es Cecilia Boloco, claro. Y esta suerte de corriente que se está queriendo armar ahora de todo sin maquillaje. O sea, yo creo
lo que quisiéramos, los extremos son malos. Yo creo que el tema no es sin maquillaje. Yo creo que si vamos a apuntar a lo natural, que está muy bien, quizás apuntemos a un maquillaje un poco más natural. Porque ¿para qué venimos con cosas? Las mujeres tenemos una carga tremenda. Madres en la casa, sí, esposa, profesional. Claro. Y cuando se necesita enfermera, psicóloga, y todo lo que haya que hacer, lo que haya que hacer. Sí, es verdad. Es Entonces, verdad. Cuando llega el día donde ya tuviste una semana compleja, están las bolsas, claro, está la cara de cansada, porque estamos cansados. Si no podemos decir, ¡uy, no! Tenemos, claro, todo el derecho a estar cansados. ¿Y qué hacemos, Amanda? Ya estamos llegando un poco al final del programa y ¿qué consejo, por ejemplo, pero específicamente como tú dices, para nosotras que tenemos este mundo, que somos un mundo también, que tenemos... Mujeres somos un mundo. Somos un mundo en miles de roles integrados y la idea es hacerlos y hacerlos bien. ¿Qué consejo les damos a ellas en el sentido de cómo sentirnos bien, estar lindas siempre? Para estar lindas. Uh-huh. ¿O sentirse bien? Bueno, mi consejo principal es ponerse en manos de profesionales para... cuando uno quiere lograr los cambios. Y lo otro es preocuparse. Sí, yo creo que ni siquiera es preocuparse, es ocuparse. Eso me Ocúpate. Gusta. Sí. Ocúpate de tu apariencia. Sí. Ocúpate no de tu bienestar. Estar. No te dejes, sí, estar. No te dejes en la casa con chascona, con... No te dejes. O sea, yo no estoy pro a que todo sea... No queremos ser modelos, superproducidas, actrices, no, sexy bombón, no. Sí, vernos bien, estar porque bien. Porque para ser la Michelle Pfeiffer, bien, bien, no podemos. Eso nos falta mucho. Es lo que hay. Exacto. Pero lo que hay, sacarle partido. Eso. Provecho. Y a eso ustedes nos ayudan. Y eso yo creo que es lo que uno necesita. Uno siempre sueña con que alguien te diga que realmente te viene, que realmente tú puedes potenciar. Claro. Cuando uno ve estos programas de cine, el cambio. Esos los SOS, los cambios de radicales de look. Hay personas que mucho de lo que llevan es escondiendo otras cosas. Exacto. Y no se les ven bien, pero no se sienten cómodas. ¿Por qué? Porque es lo que aprendieron. Porque no les mostraron otra opción. Y ahora esa es la idea, o sea... La idea es que hay opciones. Asesorada, hay opciones. Y bueno, ustedes en la casa ya saben dónde pueden recurrir. Si necesitan ayuda, si quieren verse bien, te agradezco muchísimo, Amanda, que hayas estado aquí con nosotros mostrando nuestras opciones. Bueno, muchas gracias a ti. Yo estoy muy contenta de haber venido, muy feliz. Y te agradezco, Ángela. Bueno, y te esperamos cuando quieras. Tú sabes, eres parte de la casa. Eso me gustó. Bienvenida al equipo y nos vemos la próxima semana con otro tema, quizás, ojalá tan interesante como este, pero este a mí me llamó mucho la atención.